Bienvenidos a este desfile. Hoy me encuentro en Ciudad Vieja, Zacatepeques, en donde la primaria está llevando este bonito desfile, así que no se mueva de sus lugares y acompáñenme a verlo. Encuentro con el señor alcalde Juventino Paredes. ¿Cómo ha sido la experiencia en esta actividad? Bueno, la verdad es que felices todos los alumnos. Las actividades las iniciamos ayer con la caminata cívica de los niños de prepa. Más o menos hablamos de unos 1.500 niños. Hoy estamos en esta caminata cívica contando con los establecimientos de primaria, más o menos 3.000 alumnos. Y el día de mañana nos toca lo que es básicos y diversificado, 3.500 alumnos. En total, en la comunidad educativa, estamos hablando de los alumnos que estudian en los establecimientos de Ciudad Vieja. No estamos tomando en cuenta todos los alumnos que viajan a la capital o a Antigua Guatemala. Más o menos 8.000 alumnos en todos los niveles, ¿verdad? Un mensaje para toda la niñez, todas las personas que lo miran a través de Maximisión en estas fiestas de independencia. Bueno, que mantengamos esa mente abierta siempre, que nos preparemos. La única manera que vamos a poder salir adelante es estar preparados para la vida, no para un examen, sino preparados para la vida. Eso nos va a poder, nos va a permitir ganarnos los recursos de una manera, si queremos ver, lógicamente siempre hay mucho esfuerzo, pero tal vez el esfuerzo va a ser más mental, no un esfuerzo físico. Y entonces vamos a tener esa capacidad, vamos a poder orientar mejor a nuestros hijos. Y entonces yo creo que tenemos que vivir este aniversario y tenemos que vivirlo siempre. Y ante todo no olvidarlo. Está escrito que quien olvida fácilmente recae en lo mismo y en condiciones peores que las anteriores. Muchas gracias, señor alcalde. Le deseo éxitos en estas actividades y continuamos con las entrevistas en Maximisión. Me encuentro con un maestro de la Escuela San Miguel Escobar. ¿Cuál es su nombre y su cargo? Mi nombre es Cecilio David Yabón Matías, soy maestro de Educación Física y trabajo en la Escuela de San Miguel Escobar, jornada matutina. ¿Cuál es el nombre de la alegoría que hoy nos presentamos? Vimos que las niñas andan con un hula hula y que hacen diferentes cosas con ella. El tema más que todo era habilidades y destrezas aprendidas en lo que es la clase de educación física, que como todos sabemos la educación física es algo que todos tenemos que tener no solo para un momento, sino que para toda la vida. Nos llama la atención cómo las niñas se prepararon, niñas y niños. ¿Desde cuándo vienen haciéndolo? Tenemos aproximadamente 2 meses de estar preparando a los niños casi que a diario, ¿verdad? Para que aprendieran la destreza y la habilidad, no tanto, no solo de estarlo haciendo estacionado, sino que más que todo en desplazamiento, que es una de las habilidades que más cuesta, ¿verdad? Así como ustedes pudieron ver, se logró hacer con la cintura, lo podían hacer con el cuello, las rodillas y algunas niñas hasta con el pelo lo podían hacer. ¿Cuál fue la aceptación de estos niños al estar entrenando para esta actividad? No, sumamente emocionado. Los niños hasta ya no llegaban las horas de que fueran las horas de entreno o de práctica para que ellos pudieran salir a practicar esto, porque sí les llamó mucho la atención y por lo visto muchos niños, tanto de la escuela como de otros establecimientos, quedaron con la gana de poder seguir practicando y poder desarrollar esta habilidad. Muchas gracias, profe. Entonces les deseamos éxitos. Continuamos. We'll be right back.
de su nombre y su cargo. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Hugo Gómez y soy docente de la Escuela Nuestro Futuro. Cuénteme, vimos una interesante alegoría. ¿Cuál es el nombre y cómo surgió la idea? Pues la idea surge dentro del mismo claustro de maestros. Decidimos hacer algo diferente, darle un homenaje o rendirle un tributo a algo tan cotidiano y tan común para muchos, pero tan importante para la dieta y la alimentación de todos los guatemaltecos como lo es el maíz. Así fue como empezamos a maquinar, por así decirlo, la alegoría, la presentación. Empezaron a surgir las ideas de los compañeros y decidimos pues realizar todo el proceso desde cómo fue que el maíz llegó a la alimentación de los mayas, cómo fue que se incrustó en la cultura guatemalteca, qué podemos obtener de él y los múltiples usos que en la industria también se le están dando actualmente, ¿verdad? Y como parte importante de la alimentación de los guatemaltecos. ¿Cómo le pareció este desfile de independencia? Pues la verdad muy interesante, muy llamativo, muy bien organizado porque no tuvimos que esperar mucho tiempo en el recorrido y eso es una ventaja muy grande para los niños que son los que van representando a cada uno de sus establecimientos y definitivamente que el cansancio no se nota. Profe, gracias por esta entrevista, le deseo éxitos. En este desfile de independencia, deseándole feliz cumpleaños a Guatemala. Soy Jenny Samayoa y esto es Maxivisión, lo que quieres ver.